Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Utópicos Visual. En noticias locales, el Gobierno Nacional y la Aeronáutica Civil aprobaron la reactivación de vuelos desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en las rutas Cali-Bogotá-Cali. Estas empezarían a regir desde la primera semana de septiembre. Ante esto, el secretario de Turismo del Valle del Cauca, Julián Franco Restrepo, aseguró que se encuentra a la espera de la aprobación de las rutas Cali-San Andrés y Cali-Cartagena, además de la aprobación de las rutas internacionales que empezarían a regir desde finales del mes de septiembre. En otras noticias, la Gobernación del Valle del Cauca se acogió al decreto que permite las movilizaciones en carretera. Ante esto, el secretario de Movilidad del Valle, Andrés Romero, aseguró que a pesar de que las movilizaciones ya están permitidas, si un municipio posee alto número de contagios, será el alcalde quien decida sus medidas. Cabe recordar que la ciudad de Santiago de Cali actualmente es una de las que más posee contagiados a nivel nacional, con un número de 34.903 casos de 44.694 casos confirmados en el Valle del Cauca. Y en las últimas horas se conoció un rumor que relaciona a James Rodríguez con el fútbol inglés. Según medios internacionales, el Everton habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid para adquirir al colombiano entre 20 a 30 millones de euros. De ser esto cierto, sería el mejor pago de dicho club. Para Utópicos Visual, informó Juan Camilo Villaquirán.